Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Muli, vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Vamos a pasar al jueguito, vamos a reclamar estas moneditas de aquí. Ah, mira, me dan para tirar un gacha. Aquí nada gratuito, así que nada más. Y como sabéis muy bien, hemos conseguido el Rey Esqueleto en el último vídeo. Así que, la super, todos los enemigos a su alrededor sufren 12 de daño. Además, los empuja una casilla, los aturde 2 segundos, resucita con un 40% de los puntos de vida. Me parece que esto está muy roto, la verdad. Me parece que está muy roto. Progreso 1. Inflige más 4 de daño y roba 2 de energía a los enemigos aislados. Aislado, sin aliados alrededor. Robo de energía. Al infligir daño robará energía al enemigo y la absorberá. Progreso 2. Obtiene 150 de robo de vida y furia al usar resucitación. Ojito, esto puede estar bien, ¿eh? Al infligir daño robará puntos de vida al enemigo y los absorberá. 30 velocidad, furia, 30% de velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Ojito, Progreso 2 también me gusta. No sé yo cuál de los dos me gusta más. Uf. Yo creo que más la segunda. Y la 3. Más 8 de daño. Alarde invoca un guerrero esqueleto. Anda. Invocar algo más que te ayuda a combatir. Ojito, La habilidad se activa tras derrotar a una unidad enemiga. Guerrero esqueleto. Claro, hace tal y aún encima... ¡Buf! También esta, Es que las tres están muy bien. Más la segunda y la tercera. Guerrero esqueleto, 12 de vida. No es mucho. 2 de daño por ataque. Y... 1,0 de velocidad de ataque. Vale, un segundo de... Vale. No está mal. Creo que me voy a quedar con la 2. ¿Vale? Vamos a intentar usarlo. ¿Vale? Vamos a intentar usarlo en contienda. Y vamos a ver qué surge aquí. Una gran sorpresa, la verdad, la de este Rey Esqueleto. No lo voy a negar. Vamos allá. Comienza esto. Nos sale. Y con curandera. Eso ya es de locura. De locos. Vale. Bufión encima lo podemos clonar. Creo que voy a usar la 2. La 2 obtiene más 150. Y furia. Es que... Sí, venga. La 2 y lo pongo aquí. Vamos a darle y a ver qué pasa. Y ahora encima clonado, ¿sabes? Nos resucitamos y ahora encima clonado. Esto es de locos. Los dos hemos hecho lo mismo. Creo que va el audio un poquillo mal. Vamos a cortar esto un segundo. Ahí está. Vale. ¿Veis? Es que ahora encima resucita el clon. Es que eso es de locos, tío. Nada, no tiene nada que hacer. No sé cuál se ha activado él. No sé cuál se ha activado él, pero de locos, la verdad. Buf. Vamos a coger la curandera por razones obvias. Que doble curandera de locos. Sí que es cierto que voy a necesitar algo contra eso. Vamos a poner a la curandera aquí. ¿Y cuál le mejoro? Más 3 de daño en ataque. Vamos a poner... Vamos a ponerle eso. Es cuando caen por debajo del 5. ¿Ha chetado? Fua, no hay que evitar siempre ese... ese... Lanzarrocas. Curamos en área. Bueno, de locos, de locos. El lanzarrocas hay que evitarlo. No vamos a poner nada en las dos columnas, por si acaso. O algún duende con lanza... Uf, sería la leche. Vale. entre este y este, ya sabéis que no me gusta darle reroll, debería escoger el caballero para ciclar, porque ya tengo una de 4, una de 3. Pero me viene mejor el otro, pero vamos a darle al caballero, la verdad. Vale. Uf, es que gastarme 4 en este. Vamos a sacar la curandera del tirón. Y vamos a mejorarla. Cura un área más extensa, creo. Sí. Vamos a hacer así. Y ya está. Buah, el esqueleto. Es que si pongo algo en el clon de la izquierda me va a fastidiar el otro. Así que no sé yo. Vale, esta ronda la pierdo, pero de calle. ¿Ya he revivido? No he revivido. Me curo. Ostras, es verdad que me curo, tío. Es que me curo cuando el resucito. Qué locura, qué locura. Qué roto está esto, tío. ¿Cómo te cargas esto? Creo que voy a coger a la arquera. Ciclo rápido. Hago sinergia con la curandera y aún encima con la otra curandera. Me viene de locos, la verdad. Los aliados, imparable, inmune a todo efecto control. Creo que sí, porque ya tengo doble curación. Y vamos a meter a la arquera. Vamos a meter a la arquerita. Y vamos a darle OK. Vamos a ver. A ver, curamos en área. La Valkiria cuando la chete, mucho más. La he puesto lo de inflige cuando pongo anticuración, me puede fastidiar. Me puede fastidiar, cuando pongo anticuración. Vale. Aquí. Que ninguno de los dos. Le voy a dar a reroll. Me viene bien la Valkiria, porque daña en área. Iba a deciros que iba a meter al caballero por el esqueleto gigante, pero si aún encima tenemos a la Valkiria, nos viene mucho mejor. Y lo voy a poner así. Y esto que ataque a dos enemigos. Ah, tengo otro más. Pues aún encima por 2 de daño. Y la Valkiria. Vamos a ponerlo de. Es que ninguno tiene curaciones, realmente. Bueno, este tiene curación. Puedo ponerlo de anticuración. Vale, curado. La explosión no fue del todo buena. Por razones obvias, justo no se curó, y aquí también se curó. Nah, pero esta sí que la pierdo, Me fastidia mucho el clon de lanzadardos. Tengo que poner la anticuración en la Valkiria. Esta la pierdo, no pasa nada. Este lo puedo mandar a su casa. Vamos a poner la anticuración de la Valkiria. Vamos a poner que regenera un 30% tras derrotar un enemigo. Y el ataque aumentado me da igual. Es que escudo bloqueo no tengo. No tengo más reroll. Vale, pues vamos a meter al caballero. Y al caballero. Joder, macho, déjame leer. Lo de herida, regenera un 30% los polvos durante 3 segundos de estación, pero creo que vamos a darle 5 segundos por cada enemigo. El suco ha hecho una buena labor, pero insuficiente. No se puede curar gracias a la Valkiria. Creo que es fundamental haber puesto la anticuración en la Valkiria. Volvemos con este, que fue el que nos ganó. Vale. Vamos a poner... es que... vamos a poner esto y este. Provocación. Obliga al enemigo a atacar a la unidad. Vamos a chetar. No puedo. Pues esto no me interesa. Igual me tenía que haber quitado un corazón. No lo he pensado. Pero este... el mago de hielo está a tope. Calmante. Inflexible. ¿La Valkiria no le golpeó para que fuesen anticuradores? Ah, no curo a tiempo. Nada. Se lleva la ronda, mi cachis sin las manos. Es que el lanzadardos es el que nos está haciendo la vida imposible. Vale, última. Vamos a meter esto. Vamos a poner a este aumentado. Y vamos a... cheto esto o cheto este. Herida. Cuando los ves, vamos a darle a herida y esto. Vamos a chetar este. No sé yo lo de la curación de la curandera, lo debería haber puesto, que también estaría bien. Pero bueno, si no, vamos a llevarnos una medallita de plata. La Valkiria, tío, hace una buena labor, pero no es suficiente. Tenemos que seguir curándola. Tiene que sobrevivir, esa explosión no va a venir de nada bien y el lanzadardos, tío. El lanzadardos nos ha penalizado. El lanzadardos, tío. El lanzadardos con el escudo que le ha metido el mago de hielo nos ha penalizado. Y no va a haber podido clonar nada, nos ha penalizado. De todas maneras, veo bastante roto este Rey Esqueleto, la verdad, es bastante potente. No lo voy a negar, que es bastante potente. Pero bueno, no hemos podido llevarnos la victoria como con otros. No sé si he escogido la habilidad incorrecta, por así decirlo. Y tengo que probar lo de invocar el guerrero esqueleto. Igual hago un segundo vídeo de este Rey Esqueleto con precisamente esto. Ahora lo medito y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.